¿A la prenda se le pide o se le ordena? Lamentablemente, muchos oficiantes o pseudooficiantes en esto que se llaman las malas prácticas del palomayombe creen que a la prenda, porque vive el enfumbe, es algo que es inferior que uno, y entonces le ordenan. Muchos casos yo he sabido en donde, ya sea con el embele incluso, le dan algunos golpes, o le ponen fula para arrear al muerto. Estas son prácticas totalmente negativas. En la prenda, si bien tiene un enfumbe, ese enfumbe, recuérdese que es el canal conductor con las deidades, ese receptáculo llamado enganga, llamado lucero, es realmente un canal, un microuniverso que se va a conectar con las energías superiores, va a representarlas. El ordenarle, el golpearle, el castigarla, que lo llegan a hacer, incluso hasta decir eso, me hace sentir mal. Son prácticas deplorables, gente que no tiene ningún sentido, ningún conocimiento real o respeto de lo que es el palomayombe. La prenda, los empungos son deidades que están ahí para ayudarnos, para cuidarnos, que siempre van a estar a nuestro lado, aconsejándonos, llevándonos por un buen camino. Hay casas donde lamentablemente, cuando el muerto no camina o no les quiere cumplir algunas cosas, algunos caprichos, como si fuera una lámpara mágica, entonces se le agrede. Recuerda que para que todo esto funcione de la mejor forma, tú tienes que complementarlo con buenas acciones en la vida, con constancia, con paciencia, ya que las deidades están para ayudarnos. Entonces, al muerto, que es una deidad, una divinidad, se le pide, se le agradece. Nunca en la vida se le va a ordenar.